Habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Yo voy a trabajar la conferencia, las TICs en la formación de profesorado ante los desafíos del presente y del futuro. Bien, la era digital ha dejado claro que la forma tanto de aprender como de enseñar ha sufrido un cambio dramático, lo cual conlleva cambios en la concepción de la educación basada en un producto a una educación centrada en el caos. Debido al constante cambio, la iniciación de herramientas y materiales apoyados en el uso de las tecnologías, lo cual presupone una educación líquida, tal como lo manifiesta Bauman en el año 2007, siendo una educación que abandona la noción de conocimiento útil para toda la vida y lo sustituye por un conocimiento de usar y desechar, es decir, para una ocasión, llamándolo conocimiento de uso instantáneo. Uno de los mayores retos del presente es la formación del profesorado en la nueva era, ya que estamos en un tiempo de cambio e innovación basados en una sociedad de la información centrados en la era digital, donde se manejan rasgos propios de una sociedad articulada en la red, lo cual conlleva un proceso de formación en el que nos encontramos con aprendices de diferentes generaciones, desde unos baby boomers, individuos con un alto grado de madurez que en su proceso de formación no tuvo influencia del medio tecnológico y que en la actualidad prefiere el proceso analógico al digital. Asimismo, hallamos un estudiante milenario en proceso de transición con respecto a lo que es la apropiación y desarrollo de competencias tecnológicas. Y por último, un estudiante llamado por Prensky en 2014 que lo llama nativo digital, quienes han nacido sumergidos en las llamadas nuevas tecnologías y que enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los del pasado. Para Piscitelli, los nativos digitales aman la velocidad. Cuando de lidiar con la información se trata, o sea, les encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, y todos ellos son multitasking, y en muchos casos, multimedia, y prefieren el universo gráfico al textual. Una vez clara lo que es la caracterización de cada generación, es necesario destacar que toda esta convergencia de aprendices, tanto dentro como fuera del aula, presupone un desafío enorme para los profesores, siendo ya la mayoría de ellos inmigrantes digitales. Es por ello que nosotros ante este desafío necesitamos la definición de nuevos roles, pero roles online, o sea en línea y fuera de línea, offline, tanto para profesores como para los estudiantes. Deben estar claros que en estos desafíos de presente y de futuro, nosotros debemos manejar diversos escenarios de formación, tanto escenarios virtuales como presenciales, y hacer una conjugación de los mismos dentro de un conjunto de modalidades educativas, tanto modalidad presencial, la modalidad híbrida o mixta, como es la e-learning, la modalidad a distancia, bueno, en este caso, perdón, modalidad virtual, que es la e-learning, y la modalidad ubicua U-Learning. Para llegar a todo ello tenemos que tener una planificación donde se integren efectivamente las TIC, y esta planificación depende del diseño de un conjunto de objetivos, unos contenidos adaptados a las necesidades de estas generaciones, unas metodologías cónsonas con el uso didáctico de esos medios y herramientas tecnológicas y una evaluación de acuerdo a un momento específico, para poder hacer una integración efectiva de lo que son los recursos y las herramientas tecnológicas. Hace poco les hablaba de unas generaciones, y fíjense que en este esquema generacional se manejan cuatro: las baby boomers, que datan de una fecha de nacimiento del 45 al 64, la generación X, que maneja una natalidad del 65 al 81, una generación Y, que va del 82 al 94, y una generación Z que data del 95 hasta la actualidad. Según mi criterio, nosotros debemos manejar tres generaciones: una generación baby boomer, que es aquella que no manejó la tecnología; una generación Z, que serían los mismos nativos digitales; pero lo que es la generación X y la generación Y, yo la agrego en una sola generación, que es la de los inmigrantes digitales. La introducción de estos medios en este campo educativo pues trae consigo una triple perspectiva,
Y a mí me gusta mucho la perspectiva que maneja Bravo, aun cuando es del año 2014, porque engloba tres preceptos principales. Primero, conocer los medios. El docente que va a incursionar en el ámbito de formación de formadores, primero tiene que conocer el medio que va a utilizar. Luego, debe saber utilizarlo, tener un dominio técnico de ese medio. Y por último, pues saber aplicarlo e implementarlo en una situación concreta de clase. Dentro de ese proceso formativo, nosotros debemos tener presente las modalidades educativas. Hace poco yo les hablaba de la presencial, la modalidad mixta, el e-learning, la modalidad virtual, e-learning y por supuesto la ubicua. Ahorita incorporo una que es la mobile learning. Aquí es importante dejar claro los tipos de comunicación y el por qué se maneja de estas modalidades de enseñanza con cada una de la implementación de lo que son las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de la incorporación de las tecnologías y los desafíos que esto supone tanto en el presente como en el futuro, yo no puedo dejar por fuera el informe Horizon del año 2016. Muchos hablan del informe Horizon de 2017, pero bueno, prácticamente el mismo de 2016. Allí tenemos varios desafíos. Uno de esos desafíos serían los solucionables, tenemos también los desafíos difíciles y los desafíos muy difíciles. Dentro de los desafíos solucionables tenemos lo que es la mezcla del aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Tenemos también lo que es la mejora de un proceso de alfabetización digital. Años atrás, cuando empezamos a hablar de lo que era la incorporación de las tecnologías en lo que era en el proceso formativo, las personas siempre apuntaban hacia lo que era la alfabetización digital. Y efectivamente, antes esa alfabetización digital era una mera instrumentalización. Es decir, una formación técnica del uso de esa herramienta o del medio. Hoy por hoy, nosotros sabemos que no podemos trabajar solamente la implementación técnica e instrumental, sino que también tenemos que llevarlo a la implementación didáctica. Y es allí donde se hablan unas tendencias específicas que plantea este informe, y entre ellas está el crecimiento del enfoque sobre la medición del aprendizaje y el incremento del uso del aprendizaje, tanto mixto como híbrido. Hacer esa modalidad que conjuga lo que es el manejo de la parte presencial con la parte virtual. Dentro de los desafíos difíciles, hablaba pues de la modalidad de educación en competencias, que ya pues muchos de ustedes están familiarizados con ese término. Y está también lo que es la personalización del aprendizaje. Todo esto lleva una tendencia a medio plazo, que es el rediseño de los espacios de aprendizaje. Hoy por hoy los espacios de aprendizaje se manejan de una manera muy estructurada y lineal. Y la idea es manejar de una forma mucho más dinámica, flexible, adaptada a las necesidades propias de cada uno de los aprendices. Por eso es que se habla de una evolución, de un enfoque de aprendizaje profundo. Existen los desafíos mucho más difíciles, que es el equilibrio entre lo que es nuestras vidas y la vida en línea y fuera de línea. Fíjense que para nosotros los que estamos incursionando en el campo de la inmersión de las tecnologías en la formación de profesorado, cuando estamos trabajando con los medios informáticos y telemáticos, manejar lo que es la comunicación fuera de línea y en línea es un tanto difícil, porque ya el hecho de trabajar en una modalidad presencial, tú puedes decir que puedes desarrollar tu clase en 45 minutos, pero en una modalidad virtual la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque el estudiante maneja lo que es el aprendizaje autodirigido. Él regula el tiempo. Hay un proceso de autorregulación, donde él te dice en qué momento y en qué espacio se va a formar. Él dice, bueno, me puedo conectar en la noche, me puedo conectar esta tarde, me puedo conectar probablemente el fin de semana. O sea, él dispone los tiempos y los lapsos de ejecución para poder hacer su proceso de formación. Por eso es que se dice que es bastante difícil y tiene tendencias a largo plazo. Primero, avances en la cultura de la innovación. Y segundo, el replanteamiento del funcionamiento en los centros escolares. Pero resulta que esta línea de tiempo que presenta el informe Horizon también te maneja lo que es la parte tecnológica o las tecnologías. Y te habla de un corto plazo que va primero, trae tu equipo, en este caso trae tu propio dispositivo. Para nosotros es bastante sencillo, ¿por qué?
porque ya nosotros tenemos inundada el aula presencial con lo que es el dispositivo móvil, en este caso el teléfono inteligente. Está también la tecnología de aprendizaje adaptativo. ¿Por qué? Porque se adapta a cada situación concreta de clase. Está la de mediano plazo, donde ya nosotros hemos ido visualizando lo que es la realidad aumentada. Y qué mejor que manejarla a través de los códigos QR, donde tú diseñas un conjunto de plantillas con códigos QR y al pasarlo por una app específica o un software de aplicación, puedes ver una imagen que se proyecta a través de ese código. El makerspace, que son espacios de trabajo común. Fíjate que hoy en día los trabajamos dentro de una institución, por ejemplo, un salón de herramientas de construcción. Y ahí te vas a conseguir todas las herramientas de construcción, materiales de construcción. Y es un espacio común para todos. Pero en el ámbito digital podemos crear esos espacios de trabajo común, donde tengamos un conjunto de herramientas, materiales, incluso app, software, etc. Las tecnologías a largo plazo, tenemos lo que son la computación afectiva y la robótica. ¿Pero por qué computación afectiva? Fíjense que muchos cuando empezaron a trabajar con lo que era la implementación de las TICs en lo que eran los procesos formativos, hablaban de una formación fría, o lo que llaman la tecnología fría. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es un proceso donde el estudiante se haya aislado, donde el estudiante hay un intermediario, ¿sí? O sea, estamos detrás de una cámara, o bueno, al frente de una cámara. Ustedes están allá, yo estoy acá. Y es un proceso formativo donde no hay un face to face. Entonces la idea es que haya una computación afectiva, donde se rompa ese proceso frío. En los retos y desafíos, bueno, yo me voy o me inclino más que deben manejarse nuevos contenidos y competencias en el currículo. ¿De qué sirve que haya una implementación de los medios en el desarrollo de esa formación de profesorado si no se modifican los contenidos? Si esos contenidos no se adaptan a estas generaciones que estamos trabajando hoy por hoy en ese proceso formativo. Y si las competencias que se desean alcanzar no se adaptan en ese currículo dentro de las necesidades que se han detectado. Otro reto es acceso abierto a todo tipo de información. O sea, nosotros no podemos restringirnos solamente a unas presentaciones de PowerPoint o a un material de lectura específico. Nosotros tenemos que ser facilitadores de ese aprendizaje y poder acceder a la información tanto de manera online y offline para poder adquirir ese aprendizaje significativo y poder fomentar lo que nosotros llamamos la metodología del trabajo colaborativo. Otro reto es la implementación de nuevos instrumentos y recursos para la docencia y su gestión. Nosotros debemos no encasillarnos solamente en específicos recursos, sino debemos estar incursionando en una dinámica cambiante, flexiva, dentro del proceso de la incorporación de herramientas que faciliten ese proceso de formación. Por ejemplo, hoy yo puedo trabajar con una herramienta que se llama Edpuzzle, con la que yo puedo incorporar un video tutorial y hacer un proceso efectivo de evaluación, donde a través del desarrollo de ese video aparecen una serie de preguntas, ya sean preguntas de verdadero o falso, o de selección, o sea, prueba objetiva, o lo puedo hacer con una prueba de desarrollo. Otro desafío sería la incorporación de nuevos canales comunicativos para el aprendizaje y la colaboración. Yo puedo trabajar o incursionar con lo que son los chats, los foros de comunicación, la videoconferencia, que es lo que estamos haciendo ahorita, gestionar lo que son las consultas, las instrucciones, los foros, la lista de discusión, y todo eso debatirlo entre lo que son páginas web con un diseño flexible y dinámico. Otro desafío que sería entre esa formación de profesorado sería la inclusión de nuevas metodologías de enseñanza. Y estas metodologías surgen de acuerdo a la integración de las TICs en este proceso de formación. Una de ellas sería el aula invertida, que como lo dice su palabra, es invertir el proceso de formación. Ya el estudiante no se va al aula a un modelo tradicionalista donde se le da una clase magistral. No, ya el estudiante viene preparado desde su casa con una serie de materiales, videos, tutoriales que previamente el facilitador le ha proporcionado
y llega al aula a un proceso de construcción de conocimiento, pero a través de casos prácticos, resolución de problemas, etc. Existe también el aprendizaje basado en proyectos. Se les da un proyecto, una ejecución de un proyecto que se divide en mini tareas y en equipos de trabajo multidisciplinarios, donde se puede desarrollar un proyecto mancomunado y llegar a una propuesta o a un producto final. Está también lo que es el aprendizaje cooperativo, que ya pues todos nosotros lo hemos trabajado, que es donde la integración dinámica de diferentes aportes de cada uno de los compañeros de un colectivo. Está la gamificación, que es trabajar ese proceso de formación a través de la inclusión de juegos, pero juegos dentro de un proceso didáctico, un proceso de formación. Está también el aprendizaje basado en problemas. Se plantea un problema y se generan posibles soluciones. Está el pensamiento de diseño, que está muy aunado con el aprendizaje basado en el pensamiento, y es donde se estructura un diseño, una imagen, una posible solución a un problema. Y está el aprendizaje pues basado en competencias, que ya todos lo conocen. Ahora, ¿qué me queda decirle a todos ustedes? Vamos a trabajar, a diseñar ese cambio, a transformar la forma como nosotros damos clase, a incorporar nuevas herramientas, pero no incorporarlas por incorporarlas y llegar a decir, oye, estoy en un proceso de innovación. No. Para que efectivamente estés en un proceso de innovación, debe haber un cambio, debe haber una reforma. Entonces, señores participantes, los invito a ejecutar ese cambio, a desafiarlos a implementar todos esos retos de la incorporación de las tecnologías en el presente y en lo que nos depara el futuro. Muchas gracias.